atacaron muy duro. Melody, gracias por venir aquí a Especial Domingo. Gracias a vos por invitarme. ¿Cómo no, están? Por favor. Espinosa está a un paso del juicio oral y público. ¿De qué depende? Y la verdad que ahora depende exclusivamente del juez Luis Schelgel, que eleve la causa, juicio oral y público, ¿no? Que eso es lo que estoy esperando ya hace bastante tiempo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora, mañana tenemos una audiencia con la fiscal para recusarla. ¿Mañana se define si la fiscal sigue al frente de la investigación? Sí. ¿O esto se puede alargar en el tiempo? No, tengo entendido que ya no se pueden extender los tiempos. Ya se extendieron al límite. Sí, y es una causa que además fue cambiando de fiscales, claro, a lo largo del curso, cuando vos hacés la denuncia en 2021. Correcto. Y aparte, no es una decisión que yo haya tomado, el hecho de cambiar los fiscales constantemente. En realidad fueron dos fiscales. Sí. Los dos eran de la misma fiscalía. Estaba Leonel Gómez Barbela, que subrogaba a Mónica Cuñar. Luego entró Mónica Cuñarro, muy allegada, como ya sabés, Luis. Aníbal Fernández. Y sí, o por lo menos fue funcionaria en el 2007-2008 al cedronar de Aníbal Fernández. Correcto, así es. Así que bueno, mañana esperemos que las cosas salgan fluidas. Para mí no es fácil, porque voy a tenerlo cara a cara a Fernando Espinosa. ¿Mañana vas a estar? Mañana cara va a estar, sí. Mañana, lamentablemente. ¿Pero él tiene que ir obligatoriamente, Espinosa? Él tiene que estar obligatoriamente, ¿y si no presente? Va? No, no. Es una audiencia vía Zoom. Es una audiencia virtual con el juez. Va a estar la fiscal Mónica Cuñarro. Va a estar la defensa de Espinosa y el mismo Espinosa. Yo, junto con mi representante, Marcelo Urra, también. Ahora, esta semana fue clave también, porque en algunos medios de comunicación dijeron que tu caso era único porque habías presentado las pruebas del no abuso. ¿Qué les contestás? ¿Cómo las pruebas del no abuso? Claro, dijeron en algunos canales que vos, al presentar todos los audios, sí, habías presentado audios en los que no pasaba nada. Y es como, la noticia es el tren que choca, no el tren que llega. Bueno, la Pero verdad que para explicarle a la audiencia, que quizá alguno dice, o en redes sociales decían, se cayó la denuncia de Melody Rakauskas. Sí, es un operativo bastante grande el que me montaron, como podrán ver. No, el audio que transmitieron desde otro canal muy conocido, uh-huh, es un audio de la primer cena que yo tengo con Espinosa. Es por eso que yo le digo a Espinosa, mira, él me dice, ¿cómo se llaman tus perritos? O sea, yo le estaba presentando y estaba muy nerviosa. Se me notaba hasta nerviosa en la voz. Igual, Luis cabe aclarar que el audio está adulterado. Ah, porque ¿adulterado? Sí, está adulterado. A ver, no sé cómo lo hacen con los sonidistas y demás, pero de golpe desapareció el sonido de fondo que Espinosa tanto me obligaba a poner la música bien alto. Eso vos lo decís en tu declaración. Claro. Cuando vos hablás de este audio, que es el primer encuentro, fueron tres encuentros. Sí, y tres. Vos denunciás que el abuso se da en la tercera cena. Esto que también circuló por los medios es que vos habías filmado los encuentros. ¿Esto es así? ¿No es así? Eso lo decía Delía también. Sí, Delía, que también la semana pasada volvió a repetir que yo abusé a Fernando Espinosa. La verdad que los ataques que estoy recibiendo son constantes, cada vez van creciendo. Por eso, para mí es tan importante que mañana se eleve a juicio oral, o sea, que se cierre la etapa de instrucción en lo posible, ojalá. Eso va a quedar igual en manos del juez, ¿no? Pero, ojalá, nada, la verdad que me están atacando. Pero digo, esto no es así. Solo no, hay registros no de audio, pero no imágenes. No, las cámaras habían en la parte externa, tengo entendido. Okay. Aparte, yo misma las miré. O sea, hay cámaras que tuvieron que haber registrado cuando la custodia de Fernando Espinosa, que venía con el auto del municipio. Cabe aclarar que estaba usando los fondos públicos de la gente para fines personales. O sea, la cena mismo, mía no. Lo mismo que nosotros contamos del titular de la PCA, actual diputado nacional José Glinsky, utilizando aviones, autos, para viajar con Tamara Pettinato. Lo mismo que hacía Alberto Fernández con sus amigas, acomodándolas en el Estado. Espinosa usó un auto oficial con la custodia también, que era del municipio, sí, para ir a abusar sexualmente de vos. Correcto, sí. Lamentablemente, en la tercera cena yo no me lo vi venir que, bueno, en las primeras dos cenas se mostró, dentro de todo, normal. Uno en la tercera dice, bueno, ojalá que sea la última. Y la tercera fue justamente donde me ataca. ¿Y por qué? Yo ya te lo pregunté en la cornisa, ¿no? Pero te lo vuelvo a preguntar porque el público se renueva. ¿Por qué lo grababas? Porque yo estaba entre dos mafiosos. La verdad es esa. Para mí no era un político y un empresario. Cuando digo el empresario me refiero a su gran amigo Gustavo Cilia, el procesado del Plan Cunitas, para los que no lo saben. El Plan Cunitas es un escándalo de corrupción, sí, que involucraba también
Aníbal Fernández. Fernández, claro, quien trabaja trabajó con Mónica Cuñarro, tengo entendido. Entonces, yo estaba muy... tenía terror, honestamente tenía terror. Sentí que no tenía vías de escapatoria entre ellos dos. Eso fue lo que a mí me hizo dudar el tema de su amistad. La amistad entre Espinosa y un empresario que siempre iba a la matanza, Augusto. Y tenía... Bueno, hay cosas que no las puedo revelar porque son privadas del municipio, ¿no? Pero había mucho vínculo entre ellos dos. Y yo no quería que a mí me metan en nada oscuro, en ningún ilícito, ¿no? Cosa que igual la propuesta estuvo, digamos, la propuesta de la licitación. Sí, el audio que no pasaron en los otros medios, nosotros lo difundimos en su momento en La Cornisa, fue el día posterior al hecho denunciado por vos y en el que Espinosa, claro, en la intendencia, dice que se había quedado, no sé cómo decirlo, caliente, sí, molesto. Enojado. Sí, sí. De porque hecho, no había concretado nada con vos. Sí, me dice, mirá cómo me dejaste, cómo me tengo que poner yo, me dice. Mirá, porque yo le digo, disculpame por no hacer las cosas que vos querías. Sí. No lo voy a decir en público porque la verdad es denigrante. Pero el ataque, al día siguiente, a las horas, cuando yo voy al municipio, que voy asustada porque digo, si no voy, me matan. Si no voy, van a sospechar de que yo me puedo rebelar contra él. Y eso fue lo que a mí me incentivó a ir al municipio. Hice un video, que eso sí lo tengo. Y lo entregué a la justicia, a la fiscal Mónica Cuñarro, donde yo decía, bueno, si me pasa algo, si no estoy, si me matan, es porque me abusó Fernando Espinosa. La situación ha sido así, no tenía vía de escapatoria. No es que para mí nunca fue un abuso sexual simple. Simple, no, porque yo tenía la única salida de la puerta de mi domicilio estaba custodiada por la persona íntima de Espinosa, que es su custodia, que estaba armada. Sí, entonces, además una asimetría de poder, ¿no? Por supuesto. Absoluta asimetría de poder. Entonces, cuando se da una asimetría semejante, donde también está involucrado un funcionario público, ¿qué pasa? ¿Por qué fue abuso simple? Simple, a mi entender, no lo fue nunca. Él también está acusado de desobediencia, porque tengo entendido que después se contacta con vos. Digo, ¿vos recibiste amenazas a lo largo de este tiempo de parte de Espinosa? Yo empecé a ser amenazada desde dentro del municipio. Adentro del municipio a mí me dijo, gordita, si seguís así tenés los días contados. Dándome a entender de que, que basta decirle que no a lo que él me pedía, como diciendo, a ver si así accedes o te portás como a mí me gusta. ¿Qué es esa? Es un... La amenaza fue en el municipio, después fue a través del amigo durante mucho tiempo. Me refiero después de la denuncia que vos radicas. Después de la denuncia, él me dice, o sea, el amigo de Espinosa, con quien, que era el intermediario, Espinosa lo mandaba a Gustavo Cilia para que negocie, para que trate de apaciguarme a mí los nervios y yo estaba desesperada, mi miedo era de que me maten. O inclusive cuando me dice, anda a negociar con Espinosa a la casa de San Telmo, a la casa que Espinosa dice que las usa de oficinas y que es la casa de Gustavo. ¿La casa de San Telmo es la que iba a Amado Vudú? Era la que Gustavo Cilia le compra a Amado Vudú, en un precio que parece increíble, un precio súper bajo. Yo nunca entendí eso. ¿Y mañana qué le vas a decir? ¿No hay interacción posible? ¿Mañana no hay diálogo con Espinosa? Yo la verdad que... O sea, van a estar los dos escuchando la resolución del juez. La verdad que yo voy a escucharlo al juez, voy a escucharlo a la fiscal, porque más allá de todas las cosas que, para mi entender, son irregulares en esa fiscalía, yo quiero ver qué es lo que va a decir cada uno. El juez finalmente le dijo que no al pedido de la fiscal de que otra vez te sometas a un examen psicológico. Y la verdad que ya es una tortura lo que me están haciendo. Esa fiscalía... O sea, investigar a la víctima y no al victimario. Nunca a Fernando Espinosa nunca le sustrajeron sus dispositivos celulares. Nunca hubo ni siquiera un allanamiento en el municipio. Pese a que yo tenía los audios donde a mí me llamaban con otro nombre, otro apellido. Me sometían todos los días, ¿saben lo que me hacían cada dos días? Me pinchaban, me sacaban sangre para que yo porque como estábamos en etapa de... Sí, sí. A mí, a las demás secretarias, a las cuatro, cinco o seis secretarias más allegadas de Espinosa, nos hacían, dentro del municipio venía un médico, nos pinchaban el dedo para hacer el test de COVID, porque todavía era 2021, Espinosa no se quería contagiar de COVID, y yo no tenía opción de decir que no, o que no quiero que me revise un médico, me sometían a cosas que no eran normales, pero bueno...
No sé qué pregunta, la verdad que me perdí en lo que me estaban preguntando. No, en relación a las pericias psiquiátricas, que se anuló el pedido de Espinosa, pero digo, ¿a él a lo largo de este proceso se le han hecho pericias psiquiátricas? No, a Fernando Espinosa ni siquiera no se le hicieron ni pericias psiquiátricas, no se le obligó a cumplir con la ley Micaela, que es especial para los funcionarios públicos, en donde, bueno, es justamente con el tema, la ley Micaela, vos recordás, sí, Luis, claro, el tema de bueno, es un curso para los abusadores. Exacto. O para los funcionarios públicos que tienen que tener conocimiento. Nada se le hizo cumplir a Espinosa. ¿Qué le dirías al gobernador de la provincia de Buenos Aires que parece ser que lo sigue respaldando a Espinosa? Bueno, si es que lo sigue respaldando sería una vergüenza. Él es el gobernador, él tendría que dar el ejemplo para con el público, con sus ciudadanos, que tanto dicen que los cuidan, que hay que enamorarlos, ¿no?, a ellos. Yo le pido al gobernador que tenga un poquito de cordura y que, no solamente él, todo el entorno que lo cubra Espinosa, hay un montón de intendentes, Espinosa sigue siendo el presidente de la FAM. Acá hay que, a ver, ¿qué clase de ejemplo le están dando al país? Poniendo un abusador sexual que ya está procesado, que no hay más investigación. La investigación, a ver, ya demasiado se investigó, 3 años, extendieron demasiado los plazos. Sí. Melody, gracias por venir. Yo sé que era muy difícil que estuvieses aquí presente, te agradecemos mucho. Que mañana.